Llegamos entonces al doctor Michael Sala en este Congreso Internacional número 18, que tan amablemente atendió el llamado y hoy lo tenemos en casa. Michael. Aloha everyone. This is Michael Sala. I am here in Hawaii. I send my greetings to everyone. It is 10 in the morning and I am very happy to be part of this event and thank you to the organizers for inviting me. Hola a todos. Soy Michael Sala. Estoy en Hawaii. En este momento son las 10 de la mañana y los saludo desde aquí. Y estoy muy contento de poder participar en esta conferencia. What I will be discussing is President Kennedy's attempts to get control of the UFO issue in the United States and how led to his assassination. Voy a hablar acerca del intento del presidente Kennedy de terminar con el secretismo sobre los UFO que estarían atentando contra el nuevo orden mundial, lo cual ocasionó su asesinato. The PowerPoint slide that you will be seeing shortly gives you an idea of the different documents that I discuss in the presentation. El PowerPoint les va a dar una breve idea de los distintos asuntos que voy a discutir en la conferencia. Slide número uno. On slide number one, you see a picture of a cover of a book, Kennedy's Last Stand. And in this book, I present all of the documents, all of the testimonies and the data that I discuss in great detail in the book, but also in this presentation. En la página número uno del PowerPoint, ustedes van a ver una imagen de Kennedy. Esa es la imagen de mi libro, donde yo explico en mejor profundidad todos los tópicos que voy a discutir el día de hoy. The documents that I refer to are documents that have been released either officially by the United States government or have been leaked by people within the United States government. Los documentos de los cuales voy a hablar son documentos que fueron parte del gobierno de Estados Unidos y son parte. The documents that have been leaked have been researched extensively and have been shown to not have any inconsistencies. So this is why I believe they are credible. Los documentos fueron investigados intensamente y fue comprobado que son ciertos. Por eso mismo es que yo confío en esta información y tiene esa credibilidad. So I begin now with slide number two. Voy a empezar con la slide número dos. Slide number two shows a document, a top secret document that was issued from President Truman concerning the creation of a group called Operation Majestic 12. El documento que se está mostrando en esta slide que ustedes están viendo de PowerPoint forma parte de una documentación que ha sido creada por Truman, el presidente Truman, acerca de la Operación Majestuosa 12. Es un documento secreto. On the slide you see the date, September 24, 1947, and that the memorandum was addressed to Secretary Forrestal. James Forrestal was the Secretary of Defense for the United States. Este documento ha sido creado el 24 de septiembre de 1947 y ha sido dirigido al secretario Forrestal. It is important to recognize that this document
reveals the creation of a group that would take control over an issue that was being discussed by President Truman, the Secretary of Defense, and other senior national security figures. Es importante tener en cuenta que este documento fue creado por un grupo que estaba investigando un asunto relacionado con los UFO. Michael. Yes. Michael. Yes. Could I translate a shorter sentence, please? Of course, yes. Yeah, thank you. This document is addressed to Secretary Forrestal, who was a personal friend of John F. Kennedy. Este documento fue enviado al secretario Forrestal, que era un amigo muy cercano del presidente Kennedy. So there is a connection here already between Kennedy and Majestic 12. Así que hay una conexión que se puede ver aquí entre Kennedy y el secretario Forrestal. Kennedy knew that the Majestic 12 group had been created to be in charge of UFOs. Kennedy sabía que el grupo Majestic, que es el nombre, 12, había sido creado para controlar los asuntos que están relacionados con el UFO. Tema OVNI. I'll go to slide number 3. Pasamos a la página número 3. Yes. So, in 1961, President Kennedy began his first term. En 1961, el presidente Kennedy empezó con la primera documentación. So this document, which is dated June 28, 1961, this reveals Kennedy asked for the CIA to give him information about the MJ-12 group. Aquí en este documento que ustedes pueden ver, de la fecha junio 28 de 1961, se puede ver una carta que le escribe Kennedy a la CIA pidiéndole información acerca de el grupo MJ-12 que estaba estudiando los casos de UFO. Kennedy asked the director of the CIA to give him a summary of what Majestic 12 has been doing as soon as possible. Entonces él les pide a la CIA que por favor le sumaricen cada acción que estaban tomando el grupo MJ-12, Majestic 12, con respecto a los asuntos del tema UFO o OVNI. Go to slide number 4. Pasamos a la página número 4. In slide number 4, you see a response by the director of the CIA that is dated November 5, 1961. En la página número 4 ustedes pueden ver un documento que es una respuesta por parte de la CIA con respecto a la temática del MJ-12, del proyecto MJ-12, que se le envía al presidente Kennedy en la fecha 5 de noviembre de 1961. In this document, Alan Dulles, the director of the CIA, makes clear that Majestic 12 is concerned about the UFO issue. En esta carta, el presidente de la CIA,
Alan W. Jules le contesta a Kennedy que él está al tanto de lo que está sucediendo en relación con los UFO o la actividad ovni extraterrestre, y de lo cual está siendo estudiado e investigado por el grupo MJ-12. Florencia, if you can read Dulles' response on the slide. Or translate. Yeah, just give me a minute because I need to... Or do you want me to say it? Or do you want me to read it to you? I can't read it, just... I need to put zoom in. Okay. Michael me está pidiendo que les lea lo que dice la carta. Es un documento secreto de información sensible. Las operaciones fueron revistas por Alan W. Dulles. El proyecto MJ-12 I just want you to read Dulles' response on the right-hand side, the quote that I have, not all the document. Ah, perfect. Yes. Okay. Por razones, lo que dice, en resumen, lo que dice esta carta es que lo que responde Dulles es que por razones de seguridad yo no puedo divulgar información pertinente sobre este caso tan sensible de los aspectos que están en relación con las actividades que realiza MJ-12. So this is important because it is telling us that the director of the CIA would not give President Kennedy information about UFOs. Esto es importante porque muestra que el presidente de la CIA no le estaría proporcionando información sobre los UFO al presidente Kennedy. Se estaba negando a ofrecerle información. Alan Dulles was a member of the Majestic 12 group. Alan Dulles fue un miembro del MJ-12, del grupo MJ-12. Ahora pasamos a la página número 5. So, slide number 5 is another document. This document was a draft that was written by Alan Dulles. La página 5 es un documento que fue escrito por el presidente de la CIA, Dulles, Alan Dulles. This document is called the Leaked Burned Memo, because it was taken from a fire before it could be destroyed. Este documento fue llamado The Leaked Burned Memo, que significa documento quemado porque fue literalmente quitado del fuego cuando estaba tratando de ser eliminado. This was a document that listed 8 MJ-12 directives that the group would use to respond to President Kennedy. Este documento enlista 8 acciones que serían tomadas por el grupo MJ-12 para poderle responder al presidente Kennedy. This document was written because President Kennedy was trying to find out what the CIA knew concerning UFOs. Este documento fue escrito cuando el presidente Kennedy estaba intentando entender de qué relación tenía el grupo MJ-12 con los asuntos relacionados al UFO. This document, it was written sometime around September 1961. Este documento fue escrito en septiembre
1961. We go to slide number 6. Pasamos a la página número 6. One of the directives is an assassination directive. Una de las directivas es una directiva de asesinato. It uses cryptic language to describe the way in which anyone within the American presidency or the administration could be eliminated. Este documento utiliza lenguaje en código para explicar cómo sería eliminado por el gobierno de Estados Unidos. Can you read, Florencia, the last three lines of the directive? It should be bet, says. When conditions become non-conducive for growth in our environment and Washington cannot be influenced any further, the weather is lacking any precipitation. It should be wet. Can you read that whole sentence? Yeah. Translator, I mean. Yeah, just give me a second. Cuando las condiciones, el Michael me está pidiendo que lea la carta de la directiva. Cuando las condiciones se convierten en no conductivas para crecer en nuestro ambiente y Washington no puede ser influenciado, entonces el tiempo, any participation, say, is lacking any participation? It's lacking rain. Precipitation is rain. Ah, yes. Precipitation. Entonces el tiempo se está convirtiendo en lluvia. Puntos suspensivos. Esto debería estar mojado. Eso what es lo que dice la carta. Is that what this is a very cryptic statement. What it is saying is that if Washington DC does not cooperate, then action will be taken. Lo que dice esta carta es muy en código, pero básicamente lo que se entiende es que si Washington no está colaborando con ellos, entonces tenían que ser medidas tomadas al respecto. The reference to the weather is lacking any precipitation. It should be wet. This is cryptic language for assassination. La última oración que dice que si el tiempo en relación a meteorología, que está llevando a lluvia y entonces debería llover, debería estar mojado, está en relación a un asesinato. Es una manera de decir, de inferir un asesinato con este tipo de códigos que se usaban en la CIA. This language comes from the Soviet Union when it was regarded for assassination. The language of it should be wet comes from Russian or Soviet intelligence history. Originalmente este tipo de codificación viene de la Unión Soviética cuando los rusos querían hablar sobre un asesinato, entonces usaban esta frase "It should be wet", que significa esto debería estar mojado. So this means that President Kennedy, because he was interested in UFOs, he created a reaction from the Majestic 12 group who were prepared to assassinate him or anyone else.
Esto significa que el interés por parte de Kennedy en saber qué estaba sucediendo en relación con los asuntos de UFO y cómo este grupo MJ-12 lo estaba estudiando y qué documentación tenían, entonces fue el motivo por el cual este grupo MJ-12 lo asesinó a él y a cualquier otra persona que hubiera querido entrometerse en sus asuntos secretos. So now what I will discuss is President Kennedy's attempt to get access to classified UFO files. Entonces ahora lo que yo voy a discutir es cómo el presidente Kennedy intentó descubrir qué es lo que estaban haciendo el grupo MJ-12 en relación a los UFO. So go to slide 7. Pasamos a la página 7. On September 20, 1963, Kennedy embarked on a high-risk political strategy of getting NASA to cooperate with the USSR on joint space and lunar missions. En septiembre de 1963, Kennedy se embarcó en una estrategia política de alto riesgo, pidiendo a la NASA que coopere con la Unión Soviética para juntos hacer una misión espacial a la Luna. Kennedy did this at a speech at the United Nations General Assembly, where he called USSR to send men to the moon. Esto significa que el presidente Kennedy estaba intentando asociarse con la Unión Soviética para mandar al hombre a la luna. This brought to a climax a confrontation over the release of classified UFO files with the CIA and MJ-12 group. Esto trajo una confrontación entre la CIA y el MJ-12 group para tratarse de los temas relacionados con el UFO. Go to slide 8, please. Vamos a la página número 8. So, on September 20, 1963, President Kennedy said the following at the United Nations General Assembly. And then you can read the quote, or translate the quote, please. Okay. Entonces, en septiembre 20, el presidente Kennedy manda este mensaje a la Asamblea General de Estados Unidos. Y este es el mensaje que ustedes ven en la diapositiva. Finalmente, en el campo donde Estados Unidos y la Unión Soviética tienen una gran capacidad, es el campo espacial, hay lugar para una nueva cooperación. Pero más allá de eso, unir esfuerzos en la regulación y la exploración del espacio. Go to the next slide, please. Yes. Incluyo. Y se incluye las posibilidades de unirse para realizar una expedición a la Luna. Pasamos a la próxima diapositiva. So now we look at the reactions to Kennedy's US-USSR space cooperation speech.
Y entonces ahora apuntamos a las reacciones de Kennedy para cooperar con la Unión Soviética y sus misiones al espacio. The public response by the USSR is silence. Privately, Khrushchev refuses Kennedy's offer. La respuesta pública de la Unión Soviética es el silencio. Privadamente, Khrushchev se niega. Nevertheless, Kennedy continues to reach out to Khrushchev and the USSR to accept his offer. Why? De cualquier manera, Kennedy continúa buscando que Khrushchev y la Unión Soviética acepten su oferta. ¿Por qué? This is an important question, and the answer, I believe, is because Kennedy understood the cooperation with the USSR would be a means for him to get access to UFO files. Esta es una pregunta importante y el significado, creo yo, es que Kennedy lo que buscaba era la cooperación de la Unión Soviética para poder tener acceso a los archivos de UFO que tenía la CIA y no le estaban dando acceso a él hasta ese momento. Because if the USSR and the USA cooperated on joint missions to the moon and in space, they would have to share all of the information each other had about everything happening in space, including OVNI. Porque si la Unión Soviética cooperaba con ellos en las misiones espaciales, entonces ambos países tenían que compartir toda la documentación que tenían acerca del espacio exterior para poder proyectar futuros viajes y entonces también iban a compartir la información secreta acerca de OVNIs. Go to the next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. Here you have a slide showing Sergei Khrushchev, the son of the former Soviet Premier Nikita Khrushchev, who said in an interview what happened after Kennedy's offer. En esta diapositiva lo que ustedes ven es al presidente Khrushchev y su respuesta hacia Kennedy. Khrushchev said that in the weeks after the rejection, his father had second thoughts. Khrushchev dice que en las semanas después de del rechazo, su padre tuvo un segundo pensamiento. According to Khrushchev's son, on November 11, 1963, his father accepted Kennedy's offer. Why? De acuerdo a lo que dice el hijo de Khrushchev, se dice que Khrushchev finalmente aceptó la propuesta de Kennedy. Go to slide number 11. Vamos a la diapositiva número 11. On November 11, 1963, Cosmos 21, a Soviet mission, failed to leave low Earth orbit. En noviembre de 1963, la operación Cosmos 21 falló al abandonar la capa inferior de la Tierra. This meant that it would be very hard for the Soviet Union to keep up with the United States in space. Esto ha sido algo muy duro para la Unión Soviética para rechazar la propuesta que les había hecho Estados Unidos de unirse para las misiones espaciales. So on November 11, 1963,
Khrushchev made the decision that it was better to cooperate with Kennedy and the United States on joint space missions. Entonces, en noviembre, el 11 de noviembre de 1963, Khrushchev toma la decisión de unirse a las fuerzas de Estados Unidos y de la NASA para realizar juntos las misiones espaciales a partir de ese momento. Go to slide number 12. Pasamos a la diapositiva número 12. The next day, Kennedy springs into action by issuing National Security Action Memorandum 271. El día siguiente, Kennedy toma una acción mandando una carta a la administración de la NASA, y esta carta se llama NSAM 271. This is an important document because this is an official document to the administrator of NASA instructing him to share files with the Soviet Union concerning space. Este es un documento muy importante porque está escrito por el presidente de la NASA y está aceptando compartir documentos con la Unión Soviética. Florencia, can you read the quote memo for NASA administrator? Just translate that whole quote on the left hand side. Está bien, Michael me pide que lea la carta. Me gustaría asumir personalmente la iniciativa para el desarrollo de un programa que pueda sustentar la cooperación con la Unión Soviética en el campo del espacio exterior. That was for the administrator for NASA. Kennedy also issued another memorandum to the director of the CIA. Esta carta fue escrita al administrador de la NASA y él. Luego, Kennedy luego escribe una carta al presidente de la CIA. Please go to slide 13. Pasamos a la diapositiva número 13. This slide was titled Subject Classification Review of All UFO Intelligence Files Affecting National Security. Esta carta fue llamada Reseña de Clasificación sobre todos los archivos de inteligencia OVNI afectando a la seguridad nacional. What Kennedy was doing in this document was telling the director of the CIA to share with the Soviet, with NASA all the UFO files that it had. Con esta carta, lo que estaba pidiendo Kennedy al director de la CIA era compartir con la Unión Soviética todos los archivos que tenían en relación con el tema OVNI. Please go to the next slide. Pasar a la próxima diapositiva. So, what UFO files did Kennedy want the CIA to share with NASA? ¿Qué documentos y a Kennedy que compartiera la CIA con la NASA? Que, excuse me, Michael, en la diapositiva anterior yo dije que era la NASA con la Unión Soviética, pero en realidad lo que le estaba pidiendo era que la compartan la NASA con la CIA. Yes, keep going. Here you have
an excerpt from a memorandum from a Brigadier General Bollander, dated October 20, 1969, which refers to different categories of UFO files. Aquí lo que ustedes tienen es un extracto de el memorándum Bollander que ha sido escrito en 20 de octubre de 1969. This document reveals that UFO files that are classified or that affect national security become classified and are not released to the public. Este documento lo que muestra es que aquellos incidentes que atentaban contra la seguridad del Estado en Estados Unidos eran clasificados como documentos secretos y no se hacían públicos. Can you translate the first paragraph that is in the box inside of the writing? Can you translate that? Yeah. Me está pidiendo que traduzca el párrafo que está subrayado en el memorándum, que dice: por otra parte, se reportan no identificados objetos voladores, los cuales podrían afectar a la seguridad nacional. Está hecho en concordancia con HANAP 146 o la Fuerza Aérea, manual 5511, y no son parte del sistema del libro azul. Entre yes, paréntesis, adjunto 10. This is an important paragraph because it reveals that Project Blue Book UFO files were not classified. These were not important national security sightings. Este párrafo es importante porque habla del proyecto Libro Azul y también dice que estos eventos de objetos voladores no identificados no clasificarían para formar parte de este proyecto del Libro Azul. The classified UFO files instead were handled differently. They went through the Air Force and they went on to the CIA. Entonces, el fenómeno de los objetos no identificados que se está mencionando aquí iría bajo la dependencia de la Fuerza Aérea y no del Libro Azul. Can you read this? Y de la CIA. Can you read now the second paragraph, the part that is highlighted? Yes. De cualquier manera, como fue ya establecido, los reportes de objetos voladores no identificados, los cuales podrían afectar la seguridad nacional, continuarían siendo manejados a través de la Fuerza Aérea Estándar, procediendo con el propósito ya designado. So the Air Force would forward these classified UFO files to the CIA. Entonces, lo que estaba haciendo la Fuerza Aérea era clasificar el incidente de los objetos voladores no identificados para la CIA, bajo el mando de la CIA. This is why Kennedy sent the memorandum to the CIA director saying that he should share all UFO files with NASA. Por eso es que Kennedy le pide a la CIA que comparta todos sus documentos con la NASA. Because Kennedy knew
that the Air Force would pass all classified UFO files to the CIA, which was responsible for them. Porque Kennedy sabía que la Fuerza Aérea pasaría toda la información que tenían acerca de incidentes con objetos voladores no identificados a la CIA. The next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. In August 1963, the USSR established a hotline. En agosto de 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética instalan una línea de comunicación. Next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. This document is a leaked recording of a hotline intercept that was recorded on November 12, 1963 on the UFO problem. Aquí se habla de una carta que fue escrita en noviembre 12 de 1963 de una intercepción que se hizo a una comunicación que hubo en esa línea entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Can you read Kennedy on the left-hand side, Florencia? Read that quote by him. Me pide Michael que lea la... La frase de Kennedy que ustedes están viendo en el lado izquierdo. He empezado una iniciativa con nuestra NASA para intercambiar información con su Academia de Ciencias, en la cual yo tengo esperanza que vamos a encontrar mutuo interés sobre este problema y esperanzadamente encontrar alguna resolución. Es lo que dice Kennedy. It's important to emphasize here that the problem Kennedy is referring to is the UFO problem. Es importante entender que lo que él se está refiriendo es al problema de objetos voladores no identificados. Go to slide 17, please. Pasamos a la diapositiva 17. Can you read the Kennedy's quote again on the left-hand side? Vamos a leer la frase de Kennedy. Yo también he instruido nuestra CIA para proveerme con toda la información sobre los aspectos que han sido clasificados en estos programas, en los cuales yo puedo tener mejor acercamiento a la situación de los objetos voladores no identificados. So here Kennedy is telling Khrushchev that he has already asked for the CIA to share UFO files. Entonces aquí se puede ver cómo Kennedy seguía insistiendo a la CIA para compartir la documentación que tenían sobre objetos voladores no identificados y que así él pueda tener una evaluación personal sobre el asunto. Next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. This hotline conversation is supported by circumstantial evidence. NSAM 271, memo to CIA director and Sergio Khrushchev's revelations.
esta conversación que se ve en esta diapositiva es circunstancial evidencia, es considerada como circunstancial evidencia por NSAM 271, que es una carta, un memorándum que ha sido enviado al director de la CIA y a Khrushchev revelaciones. Also, space cooperation with the USSR would ensure that classified UFO files would be genuinely shared among US institutions. Además, las cooperaciones con la Unión Soviética empiezan a ser clasificadas. Además, lo que dice Michael es que los archivos que tenían sobre los objetos voladores no identificados iban a comenzar a ser compartidos entre la Unión Soviética y las instituciones de Estados Unidos, genuinamente. Esto es lo que se dice en la conversación telefónica. So now we look at what did the CIA do when Kennedy sent them this request to share classified UFO files. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que responde la CIA cuando Kennedy les pide compartir con la Unión Soviética la información sobre los objetos voladores no identificados que ellos tienen. So go now to the next slide, please. Slide 19. Pasamos a la próxima diapositiva. This is the CIA response to Kennedy's memo to the CIA director. Esta es la respuesta de la CIA al memorándum que envió Kennedy. At the bottom of this memorandum, there is some handwriting. And the handwriting is the response from William Colby, which says, Angleton has MJ directive. La pueden ver escrita sobre la carta manuscrito hecho por Colby, que tenía la directiva del grupo MJ. En respuesta al presidente Kennedy. What this document tells us is that the director of the CIA asked other people in the CIA, how do I respond to Kennedy's request? Lo que se muestra en este documento es que en la carta que manda Kennedy a la CIA, por encima está escrita por Colby, básicamente preguntando cómo le tienen que responder a Kennedy, qué decirle. And this document tells us that James Angleton was the person who had information about how to respond to this kind of request. Este documento entonces nos muestra que James Angleton era la persona que tenía información acerca de cómo responderle a Kennedy sobre el pedido que le estaba haciendo la CIA. Go to slide 20, please. Pasamos a la próxima diapositiva. And can you translate the entire slide, please, Florencia? Yeah. Bueno, vamos a traducir la diapositiva. Dice James Angleton y MJ-12, directiva de asesinato.
William Colby estaba enterado que James Jesus Angleton, 2 días antes del asesinato de Kennedy, tuvo una directiva por parte de del grupo MJ y estaba usando esto para responder a Kennedy. Ese manuscrito que se veía en la diapositiva anterior estaba directamente implicada a Angleton en el asesinato de Kennedy. Luego de que el MJ, luego de que haya sido la directiva del MJ para asesinar a Kennedy en el proyecto Environment. Can you now go to the next slide, please? Sí, pasamos a la próxima diapositiva. So now you see this same slide that we looked at earlier, Project Environment, concerning this cryptic assassination directive, and that this was a directive that James Jesus Angleton had. En este documento se ve el entorno del proyecto que está directamente relacionado con James Jesus Angleton. Angleton was the chief of the CIA's counterintelligence division. Angleton era el jefe de la división de investigaciones de la CIA. And Angleton worked directly with the MJ-12 group who issued the assassination directive. Y Angleton trabajaba directamente con el grupo MJ-12, que es el que toma la decisión del asesinato. So, can you go to the next slide, please? Pasamos a la próxima diapositiva. So, the connection between the CIA and the Kennedy assassination was something that Robert Kennedy, the brother of the president, also believed that the CIA was involved in. Esta diapositiva lo que muestra es que incluso Robert Kennedy, que es el hermano, fue el hermano del presidente Kennedy, también está de acuerdo con que ha sido asesinado por parte del grupo MJ-12, que estaba encargado de investigar los asuntos relacionados con los objetos no voladores no identificados. Can you read everything on this slide, slide 22, please? Yes. Vamos a leer la diapositiva. Muestra la tapa de una revista luego del asesinato. Dice, Robert Kennedy concluye picaramente que el asesinato del presidente Kennedy ha sido una directiva de la CIA. Y aquí hay una conversación. Dice, Kennedy, yo creo que mi padre estaba totalmente convencido que al final de todo esto habría estado envuelto por alguien. Rose dice, crimen organizado, cubanos. Kennedy o
la pícara CIA. Robert Kennedy Jr. fue entrevistado por Charlie Rose en el JFK asesinato el 11 de junio de 2013, Dallas, Texas. This is important because it tells us that Robert Kennedy, the Attorney General and brother of the President, believed the CIA was involved in the Kennedy assassination. Este documento lo que muestra es que incluso, evitar confusiones, esta es una nota que se le hace al hijo del hermano del presidente Kennedy en el 2013. Entonces se toma como prueba de que incluso el hermano de Kennedy, según las palabras de su hijo para esta periodista en el 2013, tenía en cuenta de que la CIA había estado involucrada en el asesinato de su hermano. Next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. So here you have the different people who were involved in the Kennedy assassination. On the left, you have people in the MJ-12 group. Lo que muestra esta diapositiva son las personas que han sido involucradas en el asesinato de Kennedy. En la izquierda van a ver la primer cara, que es el presidente del MJ-12. Yep. You have on the left the people that were very likely in the MJ-12 group. Ustedes tienen a la izquierda todas las personas que trabajaron en el grupo MJ-12. And then on the right, you have people that were important when Kennedy was trying to get the Soviet Union to cooperate with the US on space missions and the assassination. Y a la derecha ven a las personas que estuvieron involucradas en la discusión que se tenía cuando Kennedy quería incluir a la Unión Soviética en las investigaciones que estaba haciendo la NASA desde Estados Unidos acerca del espacio exterior. Next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. Now we look at Kennedy's legacy. What have we Ahora miremos al legado de Kennedy. What Kennedy did. ¿Qué es lo que hemos ganado con lo que Kennedy hizo? If you read the quote at the bottom, please. Entonces el legado de Kennedy es la era de la Guerra Fría. Los esfuerzos cooperativos con la Unión Soviética en el espacio exterior se convierten en un proceso que eventualmente terminó en una Guerra Fría. This was very important because cooperation with the USSR ultimately led to the end of the Cold War. Esto es muy importante porque al cooperar Estados Unidos con la Unión Soviética en los asuntos del espacio exterior, termina desarrollándose la Guerra Fría.
Next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. Can you read the bottom sentence, Florencia? Lo que dice esta diapositiva es que el esfuerzo para compartir los clasificados de los objetos voladores no identificados entre las agencias del gobierno influenciadas por estos documentos y los esparcidores de chismes viniendo luego. And because many people within the government bureaucracies believed the CIA killed Kennedy, they later began to reveal what they knew or leaked documents. Este documento lo que quiere decir es que había gente de la CIA que estaba en conocimiento de que había información que había sido infiltrada. So, for example, this memorandum issued on to the CIA from November 12, 1963, this is an example of one of these leaked documents. Este es un ejemplo, el memorándum que vimos antes, que está escrito por Angleton, es un ejemplo de documentación que fue infiltrada por personas que querían desparramar esta información. The next slide, please. 26. Pasamos a la próxima diapositiva. Again, can you read the bottom sentence, please, Florencia? El legado de Kennedy. Los esfuerzos para cooperar con la Unión Soviética en compartir clasificados sobre objetos voladores no identificados ayudaría a exponer el emergente de secretos sobre el espacio que habían sido cubiertos por incontables gobiernos electos. This is important because what the Kennedy assassination reveals is that you have official government and the secret government that did not share information. Este documento lo que nos dice es que se prueba de que había desde la CIA una intencionalidad de no compartir estos documentos con el público y ni siquiera con otras áreas del mismo gobierno. Y que no era solamente de esta gobierno de Kennedy, sino que venía de mucho antes. Next slide, please. Pasamos a la próxima diapositiva. And can you read the bottom sentence, please? El legado de Kennedy desafía el nuevo orden mundial emergente de sociedades secretas monopolizando las tecnologías alien que han sido clasificadas. President Kennedy knew that the United States was really controlled by secret societies who had access to alien technologies. Okay, very good. So we can go to the last slide now.
Yes, podemos ir a la última diapositiva. Which is the cover of the book, la cual which has es all la of tapa the del information libro, and the documents that I've been discussing. que tiene todos los documentos y And la now I'm happy información, to answer questions. Que tiene todos los documentos y la información que he estado exponiendo. Y ahora puedo responder a las preguntas. Bien, esperamos que Michael, desde ya muchísimas gracias al doctor por la presentación, ha sido amplia y descriptiva, y bueno, si nos damos un poquito de luz en sala para poder ver si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. ¿Tenemos a alguien? Sí, Marina. Bien, una asistente de nuestro auditorio, doctor Michael, si usted no tiene miedo de que algo le suceda por la información que usted tiene. Michael, there is a person asking you if you are afraid that something will happen to you sharing this kind of information. I do not believe I am in any threat because these documents are all publicly available. There is no classified information that I am releasing. Dice que él no tiene miedo porque estos documentos que él está exponiendo en su libro son documentos públicos que están al alcance de cualquier persona que quiera acceder a ellos, pues ya habían sido esparcidos por alguien más de la CIA, ¿cierto? It only becomes dangerous if you have direct evidence of classified files. Solamente uno podría estar vulnerable a que algo le pudiera pasar si tuviera documentos secretos que estuviera revelando su información. So people who have direct personal experience, who have worked in the projects, they are the ones who are at most risk. Las personas que están más en riesgo son personas que trabajaron directamente en estos proyectos, teniendo acceso directo a la información y a este tipo de documentos que se maneja en la CIA. Bien, quiero decirles, todo el material que él tiene, su fuente son oficiales, son el material oficial del cual él se ayuda. Por ello voy a hacerle la pregunta para que él la responda, un poco ayudando a tu primera pregunta, Marina. Querida Florencia, decirle al doctor que sí, en alguna oportunidad atrás le habíamos preguntado en alguna entrevista que cuál había sido su fuente de información, un poco para sustentar la respuesta que él dio a la anterior pregunta. Ok. Michael? Yes? Yeah, well, Luz was saying that in an interview done before, you have explained the source of the information you are sharing in your book. So could you share it again with the public about how you did to reach with these kind of documents? These documents are available on the internet, and so I was able to analyze these documents and put them together in a clear timeline in the book. Estos documentos estaban disponibles en internet. Lo que yo hice fue tomarme el tiempo para analizarlos, ponerlos todos juntos en una línea de tiempo y así poderlos explicar mejora en el libro.
Bien, otra pregunta del público para el doctor. Si él tiene, Marina, si me corriges, por favor, si él tiene información acerca del proyecto Pegasus, un proyecto que se presentó en el Congreso anterior y que se desarrolló allí en NASA, CIA, proyecto Pegasus. The next question is, if you, Michael, have information about the Pegasus project. Yes, I have information about secret space programs that have been created from the Second World War era with Nazi scientists. Dice que sí, que él tiene información acerca de los proyectos espaciales que han sido programados durante la era nazi. These Nazi scientists came to the United States under Operation Paperclip and created many top secret projects. Estos científicos nazis fueron a Estados Unidos y han creado allí diferentes tipos de programas espaciales en conjunto con los Estados Unidos. Some of these classified projects involve advanced spaceships, and other projects involve. Están basados. Estos archivos secretos están basados en naves espaciales de alta tecnología y en portales dimensionales. And Project Pegasus, I believe, was one of the projects involved with space-time portals. Y yo creo que el proyecto Pegasus estaba relacionado con los portales de tiempo y espacio entre dimensiones. There were other projects involving advanced spacecraft that could travel to the Mars, to Jupiter, and outside of our solar system. Había otros proyectos espaciales que tenían involucrados avanzados aeronaves que podían viajar de Marte a Júpiter y a otras áreas por fuera del sistema solar. And there are whistleblowers who have given much information about the secret space programs that operate inside of our solar system and other places in the galaxy. Y hubo esparcidores de chismes que han infiltrado información acerca de proyectos donde se planteaba viajar a otros sistemas solares por fuera de lo que se conoce hasta este momento. I can answer more questions on this if you like. Puedo contestar más preguntas si ustedes quieren. Bien, si tenemos alguna otra pregunta del público. Un público muy activo este año. Acá tenemos un micrófono para que los podamos escuchar. ¿Todos estos proyectos están vinculados al gobierno o son algunos son secretos? The government knows very little about these projects. It is more corporations and secret societies and military intelligence. El gobierno sabe muy poco de estos proyectos. Están siendo manejados por organizaciones secretas y organizaciones militares. Okay, because they still cannot see you, and they want to see you. Ahí la tenemos. Yes, ¿lo ven ahora? Ahora sí lo vemos. Tan lindo. Ahí está, saludando. Bueno, ahora sí tenemos alguna otra pregunta. Ah, good. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Florencia. Hola.
Me llamo José Luis y un saludo al doctor. Y la pregunta es, con respecto a un video que está en internet, en donde hace, creo que es el último discurso de Kennedy, en donde hace una exposición bastante revolucionaria, donde habla de sociedades secretas y demás. La pregunta específica sería, si en esa respuesta que él da en la exposición, es en respuesta a la no información que no le dieron, o sea, a la información justamente que él pidió y no fue dada. Michael, talking in public about such of important things because of CIA hiding information to him. Yes. Makes sense, the question? Yeah. Yes. President Kennedy was aware that secret societies really had control over much of the. He had to get control back from these secret societies. Sí, el presidente Kennedy quería mostrar que él tenía conocimiento acerca de las sociedades secretas. President Kennedy had been told by President Eisenhower that these secret societies were in control of all of these secret projects, and that if action was not taken, the United States presidency would lose power. El presidente Kennedy había sido avisado ya por el presidente anterior que las sociedades secretas tenían control sobre todo este tipo de documentación y que si él no se involucraba en estos asuntos, finalmente perdería poder, porque las sociedades secretas hasta ese momento estarían controlando incluso el país entero. This is why President Kennedy, at the beginning of his administration, began to try to find out everything he could about classified UFO files, because this is where the top secret projects were centered. Es por esto que desde el inicio de su gobierno, Kennedy intenta indagar sobre todo este tipo de documentos secretos para poder involucrarse y entender qué es lo que estaba sucediendo. Next question, please. Próxima pregunta, por favor. Allá el señor, tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta al señor Michael. Si en la Unión Soviética o el gobierno de Rusia, actualmente, si él sabe si se maneja del mismo modo, con la misma metodología que hoy se maneja en Estados Unidos. Brevemente. Luz, no pude escuchar la pregunta. No se escuchó. Sí, la pregunta es si Rusia se maneja con la misma metodología que Estados Unidos en cuanto a la información clasificada o desclasificada de los OVNIs. This person is asking if you think of, if you know that in Russia they use the same way the United States of hiding this kind of information involved with UFO issues. Russia also has similar types of projects concerning advanced technologies that can do space-time travel and interstellar travel. Dice que Rusia tiene la misma clase de proyectos que Estados Unidos, que incluyen viajes a través del tiempo y de portales interdimensionales, y que también se oculta la información. But Russia's projects are not as advanced as the United States,
Because Russia has never cooperated with the secret societies like the United States has. Pero Michael dice que la información que maneja Rusia y los proyectos que tienen no son tan avanzados como los de Estados Unidos, porque Rusia nunca colaboró con las sociedades secretas. Many of the most advanced technologies came from secret societies in Germany during the Second World War, and these societies shared their information with the American military industrial complex. La información de tecnología más avanzada que tiene Estados Unidos viene de sociedades secretas que han sido establecidas en Alemania, donde se estudiaba todo este tipo de cosas. So the German secret societies cooperated with American secret societies to get control over the United States space program. Así que las sociedades secretas alemanas colaboraron con las sociedades secretas estadounidenses para tomar absoluto control de los programas espaciales y todo este tipo de documentación. So these secret societies did not share the information with President Kennedy or President Eisenhower and every American president since. Así que estas sociedades secretas no compartieron información con Kennedy ni con el presidente Eisenhower y tampoco con ningún otro presidente que gobernó Estados Unidos. But in Russia, President Putin knows about a lot of this information. He knows about these classified projects. Pero en Rusia, hoy en día, el presidente Putin está al tanto de todo este tipo de proyectos espaciales. Because the secret societies do not have great power in Russia. It is still the Russian government that has power. Porque las sociedades secretas no tienen tal poder en Rusia, sino que el gobierno ruso tiene la mayor porcentaje de control sobre todo lo que se investiga y lo que se hace en ese país. Gracias, Florencia. Gracias, doctor. Vamos a dar paso a una última pregunta, dado el tiempo, y en esta también creo que amerita, ojalá poder tener, este año no se dio, pero ojalá poderlo tener al doctor Michael, porque tiene mucho para contarnos. Y ya hemos pensado en que esté el próximo año, ya que está editando un nuevo libro, ya lo terminó, que tiene que ver con, ahora le vamos a preguntar después de esta última pregunta. ¿Hay alguien más del auditorio con alguna pregunta? La sociedad secreta alemana es la que subió al poder a Hitler en aquel momento. The next question is if the secret society, the German secret society, gave power to Hitler to become a president. The secret society in Germany gave some of the technologies, some of the information to the Nazi government, but not all of it. La sociedad secreta alemana dio información sobre tecnologías avanzadas al gobierno marxista, al gobierno nazi, pero no todo. No ha compartido todo. Excuse me, you said Nazi government or Marx? What have you said? Which government? Nazi government. Nazi government, yes. The German secret society relocated the secret projects to Antarctica and South America in 1939. They began. Dice que es en 1931.
1939, the German secret societies established bases in Antarctica. Las sociedades secretas establecieron bases en la Antártida y en Sudamérica. The German secret societies had control over these bases and only shared some of the information with the Nazi government. La sociedad secreta es la que tenía control sobre estos proyectos y solamente compartían un poco de esa información con el gobierno nazi. As the Nazi government began to lose the war, the German secret society decided not to give the most advanced technologies to the Nazi government to win. Como el gobierno nazi comenzaba a perder control, perder poder, entonces las sociedades secretas alemanas dejaron de compartir esta información acerca de tecnología tan avanzada con ese gobierno. The German secret societies already began to begin negotiations with the American secret societies to share information and technologies. Y entonces las sociedades secretas alemanas decidieron asociarse con las sociedades secretas estadounidenses para compartir ese tipo de información. Yes. Nelson Rockefeller was in charge of the FBI's intelligence activities in South America during the Second World War. Nelson Rockefeller was the contact person for the American secret societies that made deals with the German secret societies. Nelson Rockefeller fue el encargado de los proyectos de las sociedades secretas en Sudamérica. Y además el encargado de relacionarse con las sociedades secretas alemanas. Muy bien, Florencia. Voy a simplemente decirle al auditorio que toda esta información, gracias al que tiene el doctor Michael Salas, debido a que él participó de lo que fue en 2008-2009, todo este movimiento de exopolítica, junto con el doctor Alfred Weber, el señor Steven Fassett, hicieron toda una llamada, si se quiere, a todo esto de la exopolítica. Por ellos están muy informados en este nivel de la élite acerca de la temática OVNI involucrada dentro de las organizaciones secretas. Por un poco no presentamos en el inicio el porqué la presencia del doctor Michael Sala. Una pregunta para el doctor, ya para casi finalizar, Florencia, es ¿cuál es el título del libro que ya está escrito y que por supuesto nos encantaría fuera presentado en nuestro próximo congreso aquí en Capilla del Monte? Yes, the title of the new book is Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances. El título del libro es Revelaciones Internas de los programas espaciales. Sorry, can you repeat the title, please? Can you read the title from this book, from the cover? Revela información de programas espaciales y de tecnología alien. Extraterrestre. Extraterrestre, sí. Bien. No sé si le manifestaste la intención de tenerlo acá para que lo presente en nuestro congreso. Yeah, Luz would love to invite you for the next congress for next year for you presenting the book, the new book. I would be very happy to present the new book. I would like to see if someone can help me translate this book into Spanish. Dice Michael que le va a encantar acercarse el año que viene a presentar este proyecto y además va a estar encantado si alguien colabora con él para traducir este libro al español. Muy bien, ya está al público y seguramente ya va a tener noticias de quién
puede llegar a traducir este libro. Mira, ya para cerrar, si el doctor se quiere despedir ante el público, agradeciéndole profundamente el que haya estado participando de nuestro congreso. Okay. Michael? Yes, I think that understanding secret space programs and the advanced technologies that have been developed and are now operational is really the key to understanding the UFO phenomenon. Dice que, para cerrar, el entendimiento de las sociedades secretas y de cómo ellas han actuado y actúan sirve para entender el fenómeno de los objetos voladores no identificados, el fenómeno UFO. And I would really enjoy the opportunity to talk more about the secret space programs. Y yo voy a, me va a gustar mucho poder hablar más sobre los programas espaciales secretos. So I want to thank Luz and all the organizers for inviting me to present at this conference. Les agradezco por organizar este encuentro e invitarme a participar de esta conferencia. And I look forward to seeing you all next year. Y espero poderlos ver el año que viene. Gracias. Thank you, Florencia. Oh, thank you. Gracias, doctor. Thank you. Pleasure. Thank you. You did a good job. Thank you very much. Un nuevo aplauso para los dos. Muchas gracias y bye, doctor. Bye. Thank you very much.